¿Qué es un Helldesk? En este caso, podemos definir el Helldesk como el soporte de primer nivel y es como un recurso de información y de asistencia que tiene como objetivo resolver incidencias TIC. Por si no lo sabes, TIC significa tecnologías de la información y comunicación y productos similares. Todo ello viene canalizado a través de un servicio de asistencia telefónica y un servicio telemático. También puede existir el soporte interno, el cual provee el mismo tipo de ayuda para empleados de una misma organización o para una sociedad. Las funciones de un soporte de primer nivel son varias, pero dentro de las más importantes se encuentran las siguientes. Ayudar desde un punto central, bien sea a través de una aplicación de soporte, a los clientes que tienen alguna incidencia, avería o cuestión sobre varios temas referentes a las TICs. Por otra parte, también administra las peticiones vía software y este software permite hacer un seguimiento de las mismas con un único número de ticket o de seguimiento. Esto también puede ser llamado... Seguimiento local de fallos, OLBT, por sus siglas en inglés, un local bug tracker. Comúnmente nuestro software será una herramienta extremadamente útil cuando se use para encontrar, analizar y eliminar diversos problemas comunes en entornos similares de nuestra organización. Los niveles de servicio se clasifican en un primer nivel el cual está compuesto por el personal cualificado en diferentes especialidades tecnológicas de las tics los cuales están preparados para responder y resolver las preguntas más frecuentes es decir aquellas que pertenecen a las faqs o las preguntas frecuentes las cuales vienen incluidas dentro de una base de conocimientos. Por otra parte, tenemos un segundo nivel o niveles superiores al helpdesk, que muchas veces está integrado por un personal que maneja las llamadas más difíciles, así como usuarios complicados y todas estas cosas. Estas llamadas o casos no han podido ser resueltas por el primer nivel. Por lo tanto, pasan a este segundo nivel. Esta función puede llegar a desarrollarse incluso personándose en el lugar del cliente si esto fuese necesario. El proceso de funcionamiento de un helpdesk o soporte de primer nivel sería el siguiente. Un usuario notifica su problema a través de uno de los canales de acceso. Estos canales de acceso pueden ser un número telefónico, un website, un servicio de email o un chat online. Luego el soporte de primer nivel emite un ticket que contiene los detalles del problema de este usuario. A su vez, el primer nivel analiza el problema y lo intenta resolver en la primera llamada. Si es así, el ticket es cerrado y actualizado con la documentación de la solución para permitir a otros técnicos de servicio tener una referencia con respecto a este caso. Si el problema necesita ser escalado, este será derivado a un segundo nivel. Este segundo nivel analizará y resolverá. El problema cerrando el ticket correspondiente y actualizándolo con la documentación de la solución para así permitir a otros técnicos de servicio tener una referencia del caso. Estos tickets o casos generados tienen un tiempo estimado de atención y esto tienes que tenerlo muy claro. Eso depende muchísimo, pero muchísimo, de algo llamado acuerdos de servicio, los cuales vamos a conversar un poco más adelante. En los casos de primer nivel, estos tickets pueden tener un tiempo estimado de solución entre los 10 y 15 minutos por llamada. Esto, como te acabo de indicar, también depende de los acuerdos de servicios. Estos Acuerdos son escritos entre un proveedor de servicio y su cliente con el objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. Ahora, un helpdesk está conformado por lo siguiente. Tenemos analistas quienes ofrecen un soporte. En la parte superior, tenemos por lo general a dos grandes pantallas o televisores los cuales van a ser utilizados para canalizar las estadísticas del centro de servicio. Muchos computadores también los cuales van a tener instaladas las aplicaciones necesarias para la atención de estos clientes. Y debe ser un ambiente lo más confortable posible. Debemos recordar siempre que la iluminación correcta dentro de este ambiente es sumamente importante, ya que nos va a permitir ver mejor los casos de lo que puede estar ocurriendo, así como prestar mayor atención. Muy bien, esto es todo por esta clase. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos en la siguiente llamada. Conociendo las emociones de nuestros clientes o usuarios. En muchas oportunidades nos podemos encontrar con diversos tipos de emociones en nuestros clientes. Estos pueden definir si nuestra comunicación va a ser una comunicación fluida o un total desastre. Por este motivo debemos ser lo más empáticos posible al encontrarnos con este tipo de casos. Algunas de las emociones con las que nos podemos encontrar son las siguientes. Frustración, enfado, actitud defensiva, estado crítico, irritación, impaciencia, tristeza, ira, estrés, alegría y otras. Es por este motivo que debemos utilizar lo denominado declaración empática, la cual nos va a ayudar a reconocer las emociones de nuestros clientes. Debemos recordar que la empatía es una forma de decir cosas que muestran que estamos viendo las cosas desde el punto de vista de la persona con la cual estamos conversando en este caso a través de cualquiera de las líneas, bien sea telefónica, chat, email o la que tengamos a disposición. Los siguientes son ejemplos de afirmaciones que van a demostrar empatía en estos casos. Frases como, entiendo cómo se siente. O, entiendo que este es un momento crítico para usted. Aprecio la criticidad de la situación. Puedo ver lo frustrante que es esto para usted. Siento lo ocurrido. Veamos qué podemos hacer al respecto. Muchas veces el uso de disculpas es un gran ejemplo de validación del reconocimiento del problema para nuestros clientes, pero no de la propiedad de este problema. Así como puede ser también esta frase, entiendo que esto sería confuso para usted, o eso suena como una situación difícil para usted. Cuando se trata de un cliente que muestra sentimientos fuertes, es muy importante mantener su profesionalismo al mismo tiempo que aborda las emociones de los clientes. Puedes reconocer las emociones de los clientes de la siguiente manera. Ofreciendo opciones, informando al cliente de antemano que ya se ha resuelto el incidente o que ya con anterioridad se había resuelto el mismo permitiendo al cliente compartir completamente el incidente, ofreciendo disculpas al cliente por cualquier inconveniente, dando control al cliente e informar al cliente que otros han experimentado este incidente. Luego de reconocer las emociones de un cliente, debemos hacer un seguimiento con la acción que estaríamos tomando para ayudar a resolver el incidente. Por ejemplo, podemos decir, esto es lo que debemos hacer para resolver su incidente. Por otra parte, debemos saber que la empatía no es simpatía muy bien, por lo que vamos a estudiar en este momento la diferencia que hay entre ambos conceptos. En principio, la empatía es la identificación y entendimiento de otras situaciones, sentimientos y motivos. Mientras que la simpatía tiene varios conceptos, pero el más relevante es este. La simpatía es una relación entre las personas y las cosas en el cual el afecto es correspondido por otros. Un sentimiento o una expresión de lástima o pena por la angustia de otro o puede ser también un acuerdo armonioso. Esto es todo por esta clase, espero haya sido de tu agrado y nos vemos en la siguiente llamada. En esta clase vamos a conversar sobre dos temas sumamente interesantes. El primero se trata sobre los beneficios de una escucha activa y el segundo sobre las habilidades del habla. ¿Qué debe tener un analista? De una de las cosas más importantes que debemos realizar dentro de un escritorio de ayuda o help desk es el escuchar. Muchas veces nuestros usuarios no saben cómo expresar su necesidad, bien sea que no conocen sobre el tema de algunas computadoras o celulares, o dependiendo de lo que vayas a trabajar o el centro de atención donde trabajes, y muchas veces tienen algún problema del habla. Y hasta son quizás de otros países, hablan otros idiomas e infinidad de problemas que nos podemos encontrar dentro de la comunicación. Por este motivo es muy importante saber escuchar. En este caso te voy a describir algunos beneficios que nos produce en nuestro trabajo la escucha activa. En principio incrementa la satisfacción del cliente, establece credibilidad para el analista, así como para el centro de soporte. Quiero recordarte que nuestro trabajo como analistas de un helpdesk o escritorio de ayuda, centro de soporte, como quieras llamarlo, no es muchas veces el trabajo solo de una persona o un trabajo individual. Sino más bien es un trabajo en conjunto. Si una persona del Helldesk resuelve algún caso importante, el que queda bien no es solo el analista, sino también la unidad u organización donde estamos trabajando, y eso les da bastante credibilidad y prestigio a el trabajo que estamos realizando. Otro de los beneficios es que optimiza el tiempo de la llamada. También va a reducir el estrés para el analista y el cliente. Va a incrementar el tiempo de resolución y precisión de cada uno de los casos, así como la capacidad para identificar y abordar el estado emocional de los clientes del cual conversamos en la clase anterior también va a crear una mejor relación con el cliente durante la llamada y va a mejorar tu habilidad para enfocarte en la llamada. Hay algo que se llama también la diferenciación de las llamadas. Esta diferenciación de llamadas implica comprender las necesidades psicológicas básicas del cliente. El 75% de la satisfacción del cliente consiste en satisfacer las necesidades psicológicas de este. Mientras que solo el 25% de la satisfacción del cliente consiste en satisfacer las necesidades del negocio del cliente. Esta ayuda explica por qué los problemas psicológicos no resueltos pueden evitar que los incidentes se resuelvan. El uso muchas veces de la empatía puede ayudarte a satisfacer las necesidades psicológicas de tu cliente. Voy a recordarte nuevamente en esta clase lo que conversamos en la clase anterior sobre la empatía. Y resulta ser que la verdadera empatía también reconoce las emociones de nuestro cliente. La empatía no es lo mismo que un acuerdo. En cambio, es un reconocimiento de cómo se siente nuestro cliente. Asimismo, la habilidad profesional de comprender las emociones de los clientes sin quedar atrapados en ellas. Muchas veces, ser empático con un cliente te va a permitir demostrar que entiendes cómo se siente este y también te va a permitir crear una relación con el cliente. Ahora bien, conversemos un poco sobre las habilidades del habla. Por más importante que sea practicar buenas habilidades de escucha con el cliente, es igualmente importante asegurarte de que el cliente entiende lo que estás diciendo, optimizando así el tiempo de la llamada. Y hoy en día, muchos centros de asistencia tienen el objetivo de reducir el tiempo de cada llamada con el fin de captar más llamadas y reducir la tasa de abandono. Tener buenas habilidades verbales te va a ayudar a administrar la llamada de manera efectiva, optimizando el tiempo de la llamada y logrando mejores niveles de rendimiento del centro de soporte. Puedes practicar algunas habilidades verbales de la siguiente manera. Hablando claramente, coincidencia con el estilo de la persona que llama, la proficiencia, la entonación, el vocabulario, la velocidad del habla y la terminología técnica. También respondiendo con la empatía adecuada las necesidades emocionales de los clientes. También completando el tiempo en silencio y construyendo relaciones. Los tiempos en silencio son bastante interesantes ya que muchas veces nos permiten expresarnos de una mejor manera con nuestro cliente. Pero debemos estar atentos a no tener o no exceder este tiempo en silencio ya que el, el cliente o nuestro usuario se puede sentir ignorado. Muy bien. Podemos también usar el humor apropiadamente. Si eres una persona muy chistosa, y esto es algo común, pues debes estar muy, muy atento a este tipo de situaciones, porque muchas veces quizás el humor puede mejorar la comunicación en la llamada, pero debemos usarlo de manera apropiada, sin ofender y mucho menos sin propasarnos con nuestro cliente. Muy bien. Debemos hablar concisamente, así como administrar el tiempo de la llamada, optimizando la misma. Por encima de todo, siempre debemos tratar al cliente como nos gustaría también a nosotros ser tratados. Esto es todo por esta clase, espero haya sido de tu agrado y nos vemos en la siguiente llamada. Responsabilidades del analista. Existen muchas responsabilidades que tiene o que debe cumplir un analista de Helldesk dentro de las cuales se encuentran las siguientes. Saber quién y dónde está tu cliente. También debes conocer si tus clientes son internos, externos o ambos. Es posible que tengas algunos clientes que ves todos los días y otros con los que solo mantienes contacto telefónico de vez en cuando. Algunos pueden ser clientes únicos y otros pueden contactarte varias veces. Otros clientes simplemente pueden requerir contacto por correo electrónico u otra documentación. Muchas veces saber quién y dónde están tus clientes te va a permitir brindar el tipo y nivel de servicio más adecuado. Muchos centros de soporte han comenzado a consolidarse muchísimo en cuanto a ayudar a clientes internos y externos independientemente de dónde se encuentren. También debes asegurarte de que tus tiempos de respuesta y resolución de casos generalmente cumplan los objetivos. Esto es muy importante motivado a que siempre tenemos un tiempo límite para la atención y la solución de una llamada o caso. En cuanto al soporte de Help Desk, siempre tenemos un límite no mayor a 15 minutos por llamada como te he comentado en clases anteriores y esto es motivado a que tenemos múltiples llamadas durante el día y no podemos perder tiempo en la atención de un caso que no tengamos la solución o que la misma dependa de algún otro departamento proporcionar soporte técnico para resolver incidentes relacionados con TI también es una de las responsabilidades que tienes como analista debemos Tener conocimiento del producto técnico y aprendizaje de nuevos productos según sea el caso. Esto es muy importante ya que debemos saber qué estamos o con qué estamos nosotros trabajando y a qué le estamos brindando soporte. De lo contrario, no podemos dar un soporte adecuado y mucho menos atender a un usuario que desea o que necesite resolver un problema. Debemos mantener y mejorar la satisfacción del cliente. Este punto es muy importante ya que muchas veces no sabemos el estado de ánimo de muchos clientes o usuarios, por lo que debemos tratar de mantener una buena actitud durante la llamada. Una de las responsabilidades más importantes del analista es documentar y compartir el conocimiento. Siempre es importante estar bien documentado. Y si algún compañero requiere de algún apoyo, debemos poder ayudarle. Asimismo, debemos comprender las funciones principales de la administración de sistemas y redes, de ser este el caso. Debemos proporcionar respuestas precisas al cliente y mantenernos informados sobre la industria del soporte. El centro de soporte juega otro papel importante dentro de la organización. Este conecta a la organización con los clientes proporcionándoles comentarios sobre el rendimiento de los productos. Por lo tanto, el centro de soporte es responsable de comprender y aislar el problema recurrente, solicitar grabación e informar a los usuarios sobre las mismas en cada llamada. Debemos resolver problemas nuevos y comprensivos así como comunicar la solución o los próximos pasos necesarios para el cliente y otras partes interesadas a nivel interno. Por otra parte, el analista es también responsable de seguir las reglas y los principios rectores del centro de soporte. Cada acción y reacción debe considerarse cuidadosamente en función del rol del centro de soporte para su organización, así como para sus clientes. Debes actuar y reaccionar en consecuencia, por lo tanto debes recordar que tu función es consistentemente entregar soporte de calidad, comprender y documentar las necesidades del cliente, así como administrar las expectativas de este cliente. Debes resolver o ayudar en la solución de las diversas consultas e incidentes que se te presenten durante el día. También tomar posesión, según corresponda, de inquietudes e incidentes del cliente. También mejorar la relación del centro de soporte con la organización y el cliente. Y por último, reconocer oportunidades potenciales de venta y mercadeo y saber qué hacer con ellos dependiendo del caso. Esto es todo por esta clase, espero haya sido de tu agrado y nos vemos en la siguiente llamada.